Nuestro mundo está lleno de misterios. Preguntas sin respuesta. Sucesos extraños que ocurren sin explicación científica. Misterios que pondrán a cuestionar y poner en duda las leyes de la física. Y si existe o no, el otro lado. Yo soy Eduardo Escoto y yo soy Testigo Paranormal. Hola, ¿qué tal amigos de Testigo Paranormal? Mi nombre es Eduardo Escoto. ¿Por qué cambié hoy de escenografía? Bueno, pues porque es prácticamente para darles a conocer otra parte también de lo que hacemos aquí en Testigo Paranormal, que es pues nuestro centro holístico, que es Centro Holístico Aromane, aquí en Bogotá, ubicado acá en el sur de Bogotá, y que bueno, pues mi interés es que ustedes conozcan esto, pues para que podamos ser cada vez más. Déjenme aventar un poquito la luz más para acá, porque como que me veo oscuro. Yo siento que me veo oscuro. Sí, me veo un poquito oscuro, creo que sí. Déjenme ver si puedo modificar un poquito acá la... Se ve bien, me parece. Ah, ahí está. Ahí me veo bien. Lo que pasa es que yo acá en la transmisión, pues en mi celular como que me veo oscuro. Pero bueno, ahí estoy bien. Y es que, Centro Holístico Aromane es prácticamente el consultorio. Donde, bueno, pues además de brindarles cursos, además de brindarles terapia, de diferentes terapias alternativas, pues también es como parte integral de este proyecto que es Testigo Paranormal, y por ello en esta ocasión quise compartir, bueno, pues esta escenografía que tiene que ver con Centro Holístico Aromane. Hoy cambiamos un poquito las velas, las vamos a usar el castillo y las velas hoy en la noche, pero aquí, bueno, pues estamos con esta escenografía en esta ocasión. Voy a comentarios que ya hay muchos acá en el foro, en el chat. Natalia Sánchez, buenas tardes para todos, un saludo desde Manizales. Hola Eduardo, hola Astrid, encantada de estar acá, muchas gracias, saludos hasta Manizales. Claire Cerón, saludos a Eduardo Chipileta y al grupo Testigo Paranormal de WhatsApp. Gracias, saludos a todos por allá, qué bueno que estén por aquí conectados, y un saludo muy grande a todos. Claudia Dagua, hola, un abrazo. La Chipileta de Chamoy ya comentando y bueno, moderando los comentarios. Muchas gracias, Chipiletita. Te mando un beso. Te amo mucho. Juan Serrano, hola Lalo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Saludos a tu esposa. Muchas gracias. Sí, yo ya he descansado después de lo de ayer. Yo ya he descansado, pero muy, muy bien. Gracias por preguntar. Chela Rubio, hola Eduardo y a su linda esposa Astrid. Gracias. Claire Cerón, saludos desde Cali, Colombia para todos y todas. Ángela Sosa, hola, buenas tardes, saludos. Juliana Valencia Yepes, hola a todos, buenas tardes. Juliana, gracias por estar por acá. Claire Cerón, genial tu escenografía, Eduardo, y mi Chipileta. Y Moisés Martínez, saludos, Eduardo. Gracias, saludos. Bueno, hoy es lunes y hoy corresponde prácticamente a el rayo dorado con el arcángel Jofiel. Entonces, hoy es rayo dorado, hoy les voy a compartir pues lo que tiene que ver con los decretos metafísicos del día de hoy, el lunes rayo dorado, para que aquí se los puse también en la descripción de este video, por si usted los quiere hacer con un servidor, lo podamos hacer todos juntos. Y bueno, esta prácticamente es la tabla en donde vienen los rayos. El primer rayo fue el día de ayer, que fue el rayo azul, viene después el dorado, el rosa y así sucesivamente. Y bueno, ahí vienen también cada uno, por qué arcángel está dirigido, por qué maestro ascendido, por qué complemento. Y la intención de estas transmisiones para con todos ustedes es pues que todos juntos podamos hacer los decretos de cada uno de estos días. Ayer empezamos, entonces ayer fue el rayo azul, hoy corresponde al rayo dorado de la sabiduría. Y bueno, para eso les quise compartir también desde luego esta tabla, para poder trabajarlo y poderlo hacer todos con todos. Y es que el rayo dorado, que es este que corresponde al día de hoy, que es el que estamos viviendo el día de hoy, el rayo dorado, y voy a poner una imagen del rayo dorado, pues representa a la segunda persona de la Trinidad. Su día es el día lunes, es decir, el día de hoy. Su servicio, el servicio que corresponde al día de hoy lunes, es la iluminación.
Sus virtudes son la sabiduría y la iluminación. El chakra que pertenece o que está relacionado el día de hoy, pues es prácticamente el chakra del tercer ojo, que aquí lo vamos a ver ahorita. El chakra del tercer ojo es el que corresponde al rayo dorado, al del día de hoy, del día lunes. Y el protector, pues prácticamente de la llama dorada o de este día, es nada más ni nada menos que el arcángel Jofiel, que ahí lo estamos viendo, el arcángel Jofiel. Su complemento del rayo Jofiel es Constancia, que ahorita la vamos a ver por ahí, también la tenemos a la señora Constancia. Ahí está la señora Constancia, su complemento es una arcangelina, es complemento del arcángel Jofiel y representa a la sabiduría divina, representa la iluminación, el amor y desde luego también a la paz. El director del rayo dorado, cada día tiene pues un rayo, tiene un rayo, bueno, pues es el maestro Confucio. Ahí lo vamos a ver ahorita, acá en su monitor. Déjenme nada más esconder por aquí al arcángel Jofiel, que lo tenemos en la parte de atrás. Ahí estamos viendo al maestro Confucio, quien es el director del rayo dorado. Y dentro del rayo dorado también, pues están los maestros ascendidos, que son las inteligencias, pues que colaboran con esta esfera. Y también se encuentran entre ellos, pues, los maestros Kutumi, el maestro Jesús y el maestro Yuatkul, que ahí lo estamos viendo, que, bueno, maestro Kutumi, ustedes ya lo conocen normalmente en el tema de la metafísica, desde luego el maestro Jesús y el maestro Yuatkul, pues es un maestro tibetano, un maestro ascendido tibetano, y reitero, ellos son las inteligencias que colaboran junto con el maestro ascendido Confucio, director del rayo dorado, en esta esfera del rayo dorado. El Elohim de este rayo es Casiopeya, perdón, y su complemento es la amada Minerva. Aquí vamos a ver a Elohim Casiopea. Aquí la vamos a ver ahorita, déjenme nada más. Aquí está Casiopea. Ella es Casiopea. Y bueno, pues les decía que su complemento es la amada Minerva. Entonces, si les parece bien, antes de ir a lo que tiene que ver con la oración del día de hoy, que es del arcángel Jofiel, ahí lo vamos a ver ahorita. Voy a ir a los comentarios de aquí del chat antes de ir a la oración del arcángel Jofiel, bueno, para saludar a todos ustedes. GAG, saludos y bendiciones desde Nuevo México. Gracias, saludos hasta Nuevo México. Maritza Fernández García, muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Eduardo Astrid y a toda la familia, yo soy testigo paranormal, bendiciones. Gracias, bendiciones también para ti y desde luego para todos aquellos que formamos parte de esta gran familia de Testigo Paranormal. Claudia Reina, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia Reina. Bueno, habemos poquitos conectados en esta tarde. Espero que en la retransmisión o en la grabación que queda en el canal, bueno, pues se sumen más personas. Pero vamos a darle que es mole de olla entonces con el decreto del día de hoy, el decreto de la llama dorada, y les voy a compartir aquí al arcángel Jofiel para que lo tengan muy presente y no haya distracciones entre ustedes y un servidor, ¿de acuerdo? Vamos entonces a la invocación del arcángel Jofiel, quien es el protector de la llama dorada, y a su legión angelical. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Inhalamos por nuestra nariz, retenemos el aire y lo exhalamos por nuestra boca. Una vez más, por la nariz retenemos el aire y lo exhalamos por la boca. Inhalamos por la nariz, retenemos en nuestro abdomen y exhalamos por la boca. Y antes de ir al decreto del arcángel Jofiel, le vamos a pedir al arcángel Jofiel en nuestro interior, en nuestra mente, que nos ayude a iluminarnos, pues para poder saber decidir algún problema que tengamos que no sepamos qué hacer, algunas decisiones que no sepamos cómo tomarlas. Le vamos a pedir al arcángel Jofiel, pues que nos ayude a poder discernir, a poder tener esa iluminación, que nos oriente por dónde es ese camino. Y ahora sí, decimos por favor todos, lo pueden decir en voz alta o en voz baja, con su mente, como ustedes quieran,
Amadísimo arcángel Jofiel, y tus legiones de la iluminación y la sabiduría, envuélveme en tus rayos iluminadores para que yo sea capaz de dominarme. Enséñenme a exteriorizar las ideas divinas que me vienen de Dios a la forma. Les doy las gracias. Todo lo que fue, es y será, todo lo que es, será y fue, y todo lo que será, fue y es. Ahora nos dirigimos a la invocación al Maestro Ascendido Confucio. Amado Maestro Confucio, te amo, te bendigo y te agradezco tu servicio a nuestra tierra por tantos siglos. Ayúdanos a todos a sentir esa gran reverencia por toda vida que tienes tú y el amor que la ayuda a liberar. Gracias, amado Maestro Confucio. Ahora nos vamos a la oración para trabajar con este rayo, que es con el maestro Kutumi, que ustedes en la religión católica lo conocen como San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, yo siembre amor. Donde haya ofensa, yo ponga perdón. Donde haya duda, yo ponga fe. Donde haya error, yo ponga tu verdad. Donde haya discordia, yo ponga unión. Donde haya desesperación, yo ponga esperanza. Donde haya tinieblas, yo ponga tu luz. Donde haya tristeza, yo ponga tu alegría. Concédeme, Señor, la gracia de no buscar tanto ser comprendido como comprender, ser consolado como consolar, ser amado como amar. Porque dando es como recibimos, perdonando es como somos perdonados, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Yo soy la luz por Kutumi. Ese es el siguiente decreto. Yo soy luz, luz resplandeciente, luz radiante, luz intensificada. Dios mío, consume mi tiniebla, transmutándola en luz. Este día, yo soy un foco del sol central. A través de mí, está fluyendo un río cristalino, una fuente viviente de luz, que nunca puede ser modificada por pensamientos y sentimientos humanos. Yo soy una avanzada de lo divino. La tiniebla que me ha usado se ha desvanecido en el poderoso río de luz que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy luz. Yo vivo, yo vivo, yo vivo en luz. Yo soy la máxima dimensión de la luz. Yo soy la más pura intención de luz. Yo soy luz, 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 iluminando al mundo donde quiera que voy, bendiciendo, fortaleciendo,
y anunciando el propósito del reino de los cielos. Ahora nos vamos con la oración final. Sellados en el amor, la iluminación y la sabiduría del amado maestro Kutumi, los amados maestros Lanto y Confucio, los arcángeles Jofiel y Constancia, los Elohims Casiopea y Minerva, damos gracias a la gran hueste ascendida de luz, a los reinos angélico y elemental, por su luz y amor, por su poder curativo, por su protección y suministro. Les pedimos que mantengan su luz a través y alrededor nuestro, y que bendigan toda la vida que hay en todas partes. Que la bendición de Dios Todopoderoso y la paz que sobrepasa toda comprensión de la mente humana sea con cada uno de nosotros. Que la misericordia de Dios nos proteja y nos guíe en el sendero espiritual hacia la luz y la libertad. Gracias, Padre, por escucharnos. Que así sea, que así sea, que así sea. Hecho está y consumado es. Inhalamos por la nariz lentamente, retenemos y exhalamos por la boca. Una vez más, inhalamos, retenemos y exhalamos por la boca. Una vez más, inhalamos, retenemos y exhalamos por la boca. Ahora lentamente podemos ir moviendo nuestro cuerpo, podemos ir abriendo nuestros ojos. Y espero que me digan ahí en el chat cómo se sintieron. Creo que es una energía muy bonita esta del rayo dorado. Y esta es una, pues, de las tareas que me di, que me puse de meta en este canal de YouTube para poderles compartir a todos ustedes a partir del día de ayer, domingo, que fue el rayo azul, el día de hoy el rayo dorado, y así sucesivamente vamos a continuar con los demás días para que ustedes tengan, pues, una guía de cómo empezar en el camino de la metafísica y con estos decretos, pues, que son tan valiosos, que son tan fuertes y que son tan importantes a nivel energético para armonizar nuestro campo biomagnético y desde luego también para expandir, pues, desde luego nuestra conciencia. Voy a comentarios, espero que me puedan poner ahí cuál fue su experiencia con esta oración. Bueno, ya había leído a Claudia Reina. Hola, buenas tardes, Elena Camacho Fernández. Hola, hola, buen día, aquí presente. Gracias, saludos, Elena Camacho, hasta Guadalajara. Maylud Vargas, buenas tardes, Eduardo, buenas tardes. Connie Herrera, buenas tardes. Soriel Moreno acaba de utilizar el botón del superchat con $1. Muchas gracias, Soriel Moreno, por este aporte al canal. De verdad, muchas gracias. Ustedes saben que cuando alguien utiliza aquí el botón de superchat, pues es importante poderlo utilizar. Y de esa manera, bueno, apoyamos al canal. Y yo les agradezco ahí de manera pública en mis redes sociales. Y a los que no pueden utilizar el botón de superchat, pues de verdad, con que estén aquí presentes, eso es más que suficiente, porque es también, pues, apoyar de esa manera al canal de su servidor. Y este es su canal, este es su programa en general. Soriel Moreno, hola a todos, estoy en hora de lunch, saludos desde Utah. Ashe, pues gracias, Soriel Moreno, Ashe, también para ti. Y qué bueno que aquí en la hora de tu lunch, pues, le dediques este espacio para visitar mi canal y para poder hacer estos decretos metafísicos que seguramente te podrán ayudar bastante. David Cárdenas, pero esto es angelología. No, esto no es angelología, esto es metafísica. David Cárdenas, Claire Cerón, hermosas oraciones, Eduardo, muchas gracias.
Gracias a ti, mi querida Ecler. Cristina Brenes, con mucha paz. Mil gracias, Eduardo. Pues gracias a ustedes que estén por acá conectados. Maritza Fernández García, me sentí súper bien. Algo extraño, sentí mucho calor en mis brazos y en mis manos. Sí, porque probablemente el rayo dorado estaba realizando alguna activación en tu campo bioenergético y eso es lo que pudiste haber sentido. Clara María Díaz Quesada, gracias Eduardo, escuchándote en familia, muchas gracias, saludos para todos allá en Cali y de verdad muchas muchas gracias por estar acá conectados y por el regalo que me hiciste, que aquí lo tengo. No creas que lo he botado por allá en algún rincón, no, aquí está presente el duende, el alito, aquí lo tengo presente. Muchas gracias a ti y a tu familia por estar por acá presentes en este programa. Skywatchers con Carlos Clemente, saludos Edward, éxito, eres grande, señor, lo sabes. Muchas gracias, Charlie. No me has querido aceptar la invitación a este canal de YouTube, yo no sé si o qué, pero ojalá que te tengamos próximamente por acá, Charlie. Carlos Clemente, director de los Skywatchers International. Claudia Dagua, ¿se siente un frío? ¿Es normal? Sí, ese tipo de, o es un escalofrío, es porque hay una presencia angélica cerca de ti y normalmente se puede sentir de esa manera. Natalia Sánchez, amén, hermosa oración, gracias. Sí, es una oración muy bonita. Ya verán las que vienen en los próximos días, son impresionantes. GAG, las oraciones son la mejor relajación, pero sentirlo es lo mejor y vivirlo, efectivamente. Por eso es la intención. Esos decretos yo los hago diario, normalmente los hago por la noche antes de ir a dormir, pero por eso quise compartírselos aquí en YouTube para que todos ustedes que lo están viendo lo puedan hacer y lo puedan experimentar. Esa es la razón de este programa. Adriana Rodríguez, qué bien se siente, gracias. Chela Rubio, sentí mucha paz y mucho calor en el cuerpo, así es. Lina María Hernández, buenas tardes Eduardo, una energía hermosa con las oraciones y ya que estaba como baja de ánimo, me ayudaste muchísimo, me siento liviana, con paz, Dios te bendiga. Gracias Lina María Hernández, qué bueno que te ayudó esto un poquito. Yo no lo hice, realmente quien lo hizo fuiste tú, con tu decreto, con tu intención y desde luego pues las energías que están detrás de esos decretos del rayo dorado, que es el maestro Kutumi, el maestro Confucio, el maestro Yuat Kul, el maestro Jesús y desde luego, bueno, todos los complementos, eso es en conjunto lo que funciona de esa manera. Samuel Arias, buenas tardes Eduardo, es la segunda vez que veo un live suyo, he estado mirando sus videos, qué chévere, saludos desde Valledupar. Muchas gracias, saludos hasta Valledupar, qué bueno que estés por acá y qué bueno que te gusten mis en vivo o los videos que subimos en general. De verdad, muchas gracias y saludos hasta Valledupar y espero que te suscribas y que invites ahí a tus amigos, a tus familiares, a todos aquellos que tú sepas que les gusta este tipo de temas, pues que se suscriban, que le den manita y activen la campanita de notificaciones. Connie Herrera, gracias Eduardo por esta meditación, ¿no? Pues con gusto. Claudia Dagua, me siento muy feliz, gracias por tus conocimientos. Pues muchas, muchas gracias a todos ustedes que están aquí conectados. Y bueno, comentarles que yo los voy a esperar hoy en la noche, a las 9 de la noche aún estoy pensando en el tema, ya más o menos lo tengo contemplado. Entonces, perdón, me dio hipo. Lo voy a tratar de presentar hoy en la noche aquí en Testigo Paranormal a las 9. Un nuevo tema de los que a ustedes les gustan y más tarde pues también en esta transmisión les voy a estar compartiendo alguno de los libros, la recomendación del libro de cada programa de los que tengo aquí en Testigo Paranormal, que no son muchos pero que espero a ustedes les interese y lo puedan adquirir. Algunos de esos libros que yo tengo por acá no son autoría mía, son de varios autores, pero que son libros que están relacionados pues a este tipo de conocimientos, tanto de la parapsicología como del mundo esotérico, del mundo oculto. De verdad espero que en algún momento ustedes puedan adquirir alguno de esos libros que yo les haya enseñado y me digan, oye mira, yo me encontré este que tú mostraste y ya lo tengo. Ese sería un bonito ejercicio y bueno, ahí la Chipileta de Chamoy, por favor apóyanos con likes, sí, por favor. Si veo 27 personas por ahí conectadas, me gustaría ver por lo menos 27 likes. Hay 20 likes hasta este momento, déjenme ver cómo vamos en likes. Ah, no, ya subió. Ah, no, bajó a 19 likes. Alguien retiró su like. Bueno, pues con la pena, ¿no? 29 personas conectadas es lo que están aquí. Entonces, por favor, apóyenme ahí con su manita de like, para que esto suba cada vez más y compartan ahí en sus redes sociales. Giovanni Cruz Perdomo, hola, buenas tardes, excelente programa. Saludos, don Giovanni. Saludos, don Giovanni, hasta Suba, aquí en Bogotá. Un abrazo grande y qué bueno que esté por acá conectado con estos temas. Y en la noche vamos a tener un tema bien interesante para que no se lo pierdan todos ustedes. Pues son a 1:42 de la tarde. Yo me retiro, hay que ir a almorzar.
¿Qué van a almorzar ustedes? Coméntenme qué quieren, qué van a almorzar ustedes por ahí. Bueno, por ahí no, por el método normal y tradicional. ¿Qué van a almorzar ustedes? Yo voy a almorzar arroz, plátano maduro, me parece, y hígado encebollado. Rico. Desde luego una Pepsi bien helada como beso de Doña Marina, es decir, como beso de suegra. Una Pepsi bien helada y al ratito una galleta de dulce como postre. ¿Qué van a almorzar ustedes? Coméntenme por ahí. Olga Nelly Rangel, saludos desde Monterrey. Gracias, saludos hasta Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte. Saludos hasta Monterrey. Muchas, muchas gracias a todos los que de verdad que se conectaron. A Javi Sánchez, saludos desde Toluca. Gracias. Yo tengo ganas de ir al Nevado de Toluca. Alguna vez fui cuando era niño y quiero ir nuevamente por allá, pues para meterme a la nieve. Eso es una experiencia bien bonita. Y bueno, vamos a ver qué nos depara próximamente el futuro. Déjenme compartirles acá las redes sociales de un servidor para que ustedes puedan estar en contacto conmigo. En Instagram me encuentran como arroba lalo-escoto, la cuenta en Twitter arroba Eduardo Escoto con doble S. Mi Facebook personal, Eduardo Escoto. La fanpage es Testigo Paranormal. Y si usted está interesado en alguna consulta o alguna terapia con su servidor Eduardo Escoto, o desea compartirme alguna evidencia de lo paranormal y del fenómeno ovni, pues lo pueden hacer a través de mi WhatsApp personal. Yo respondo personalmente. Es el +57 318 697 3831. Repito, +57 318 697 3831. Y bueno, para mí será un placer poderle responder ahí en mis redes sociales personales. Si hay más comentarios, dice Elena Camacho Fernández. Yo almorcé menudo con aguacate. ¡Qué rico! O sea, se me antoja un menudo, se me antoja un pozole, una torta ahogada de Guadalajara. Eso está sabroso. Giovanni Cruz Perdomo, quinoa ensalada. ¿Qué será la quinoa ensalada? No conozco eso, pero me imagino que debe ser rica. Chela Rubio, yo atún con picadillo de jitomate. Ah, eso está muy rico. Eso está muy rico. Maritza Fernández García, sopa de pollo, arroz, banano y jugo de lulo. Me encanta el jugo de lulo, es mi favorito. De hecho, el jugo de lulo a mí me fascina. Aquí siempre lo tomamos en el apartamento. Claudia Dagua, frijolitos, arroz, huevo delicioso, ya me lo comí. ¡Ja! Bueno, nos ganaste. GAG, no creo que a todos les guste el hígado, pero a mí me encanta, aprovecho. Sí, a mí me fascina, es uno de mis alimentos favoritos, además por la proteína que genera. Entonces sí, es mi favorito el hígado. Tanto el hígado de pollo como el de res son mis favoritos. Y mi mamá prepara uno en salsa verde, con ají y tomate verde, delicioso. Connie Herrera, Eduardo, una pregunta. ¿Atiendes niños? Sí. Siempre y cuando, pues, si tú eres la mamá o la persona que tenga el problema con el niño o la niña, bueno, pues está de acuerdo. Sí, atiendo niños tanto a manera presencial como a distancia. Entonces, si me contactas a través del WhatsApp +57 318 697 3831, aquí va la publicidad, por ejemplo, de la cromoterapia energética, la técnica del bastón atlante. Ahí viene mi número. Es un número de Colombia, es un celular de Colombia, entonces deben de poner el prefijo +57 318 697 3831. Repito, +57 318 697 3831. Y de hecho encuentras ese número, lo encuentras en la descripción de este video, en la parte de hasta abajo. Ahí viene mi número de contacto. Y sí, sí atiendo niños y también hago terapias a distancia. Giovanni Cruz Perdomo, el arroz consumirlo frío, caliente incrementa el azúcar. Bueno, no lo sabía. A mí no me gusta frío, me gusta calientito. No hirviendo, pero calientito, pues creo que frío sabría un poco raro. Samuel Arias, Eduardo, ¿alguna vez has pensado en ir a investigar la ciudad perdida, los fenómenos paranormales, Parque Tayrona? Allí existen muchas cosas esperando ser descubiertas. Sí, Samuel Arias, pero a veces me considero un poquito flojo para subir algunos cerros. Ya por ahí en algún momento la chipileta de Chamoy me llevó a la montaña de Monserrate y la subí caminando y por poco me muero. He subido al cerro de Teposteco, que son como 3 horas caminando en una subida agreste que no tiene escaleras, por poco me muero. Y tengo entendido que para ir a la ciudad perdida, pues se camina demasiado. No es, creo que no son 3 horas, es como todo un día de camino, una cosa así. Hay que hacer parada y luego seguir caminando. A mí me gustaría, sí,
Pero dejen que me ponga poquito en forma y que no esté en forma de Rotoplas, o sea, de tinaco, y que esté un poquito más en forma, y con gusto trataré de hacer una expedición por allá. Y pues que pase todo este asunto del encierro, ¿no? Porque básicamente lo que tiene que pasar primero para poder desplazarnos. Clara María Díaz Quesada, aquí almorzamos frijoles con tostadas de plátano, arroz y huevo. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Eso es como una bandeja paisa, parecido. Si es una bandeja paisa, eso es delicioso. Es muy rico. Giovanni Cruz Perdomo, excelente profesional para casos con niños. Muchas gracias. Sí, ayer tuve, yo, don Giovanni Cruz Perdomo y su familia, pues son mis pacientes aquí en Soacha. Y efectivamente ayer atendimos a su pequeña hija de 11 años. Entonces, muchas gracias, don Giovanni, por su comentario. Y bueno, espero que toda su familia esté avanzando, esté evolucionando y cualquier cosa, pues aquí andamos. Connie Herrera, gracias Eduardo. Clara María Díaz Quesada, Eduardo, ¿es posible comunicarse con el Señor de los Duendes de México? No, no lo sé porque yo tengo tiempo de que no hablo con él, pero déjame buscar su contacto en su Facebook. Me parece que está como Papá Oso, me parece, algo así. Déjalo, busco y te lo comparto. Te lo comparto con muchísimo gusto. Giovanni Cruz Perdomo, ya te envío el video del arroz. Ah, ok, perfecto. Gracias, don Giovanni. Cazadores de Almas Ecuador, saludos, mi estimado Mijitrín. Bendiciones, abrazos fraternos desde Quito, Ecuador. Buen tema de terapias alternativas. Gracias, mi querido Mijitrín. Saludos para todos los amigos de Cazadores de Almas Ecuador. Por cierto, usted ya se suscribió a su canal. Cristian Barragán, bueno, quien es el director general de Cazadores de Almas Ecuador, quien está escribiendo en el chat. Junto con Daniel, bueno, pues hacen unos programas bien interesantes referentes a temas espirituales, a temas paranormales, Cazadores de Almas Ecuador, y bueno, pues Cristian Barragán es un chamán muy, muy importante, muy poderoso allá en Quito, Ecuador. Entonces yo les recomiendo que se puedan suscribir a su canal, de verdad no se van a arrepentir, y de esa manera apoyamos la labor que también Cristian Barragán, bueno, y Cazadores de Almas Ecuador pues están realizando. También aquí en la descripción de este video ustedes pueden encontrar el link directamente de Cazadores de Almas Ecuador para que se suscriban y no se pierdan ninguna de sus transmisiones. Bueno, pues son la 1:50, de verdad muchas, muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde a Testigo Paranormal para estos decretos en metafísica, los decretos de cada uno de los rayos que voy a estar realizando todos los días. Es decir, ayer fue el rayo azul, hoy fue el rayo dorado, y así me voy a ir hasta el día sábado. El día sábado se completa y ya el domingo ya no hago más decretos para no aburrirlos también tanto, pero es una semana completita como les había mostrado. Entonces, para antes de despedirnos, ir aquí a la, déjenme ver dónde puse, aquí está. Aquí está la imagen, esta es la semana, esta es prácticamente el itinerario de la semana. Hoy es lunes, es el segundo rayo dorado, mañana corresponde al rayo rosa. Entonces, para que se preparen mañana, no sé si lo vaya a hacer grabado, porque probablemente no voy a estar aquí en el consultorio. Entonces, si lo hago grabado, solamente les pido se conecten, por favor, y comenten y todo, así normal como lo hacemos en vivo. Yo trataré, en la medida de lo posible, de estar pendiente en el chat. Sí, no les aseguro que vaya a ser en vivo mañana, pero trataré en la medida de lo posible. ¿Sí? Dice Clara María Díaz Quesada, gracias Eduardo, mi esposo te manda decir que a esta hora es metafísica culinaria. Metafísica culinaria, buen tema. Creo que le vamos a llamar metafísica culinaria. No sé, mañana, martes de metafísica culinaria. Me parece muy interesante. Gracias, gracias. Saludos por allá a tu familia. Guiomar, gracias. Natalia Sánchez, gracias. Eduardo, bueno, pues gracias a todos de verdad que se conectaron en esta emisión. Yo los espero hoy a las 9 de la noche con más de Testigo Paranormal, el mundo paranormal al descubierto. Voy a prepararles el tema el día de hoy, que me imagino que también va a ser muy bueno. Entonces, se los presento más tarde a las 9. Por favor, mientras compartan, suscríbanse, compartan ahí en sus redes sociales. Y les reitero, nos vemos entonces hoy a las 9 de la noche. Mi nombre es Eduardo Escoto y yo soy Testigo Paranormal. Nos vemos más tardecito. Chao.
Nuestro mundo está lleno de misterios. Preguntas sin respuesta. Sucesos extraños que ocurren sin explicación científica. Misterios que pondrán a cuestionar y poner en duda las leyes de la física. Y si existe o no, el otro lado. Yo soy Eduardo Escoto y yo soy Testigo Paranormal.